nombre y apellido completo. Ramiro Bustos. Decime dónde naciste. Nací acá en Rosario el 18 de enero del 98. Contanos un poco, bueno, ¿cómo llegaste al rugby aquí a Provincial? Y bueno, yo cuando era chico tenía unos cuantos amigos que jugaban al rugby, pero no acá en Provincial, en otros clubes. Y yo me juntaba mucho con ellos, qué sé yo, y yo era socio ya del club. Venía a veranear acá a la pileta y eso, y un día le dije a mi hijo que quería arrancar y bueno, así me trajo y arranqué. ¿Directamente de wing? ¿Cómo fue tu introducción dentro del juego? Yo apenas empecé, sí, jugaba de wing. Después, ahora a veces juego de apertura o de fullback, capaz. Pero acá en el seleccionado, sí, de wing. Siempre de wing. ¿Cuánto hace que jugás al rugby? De los 13 años. De los 13 años. Bueno, sí. Y en este crecimiento, ¿cómo te ves vos si tuvieras que autocriticarte de pronto? Decir, de los 13 a hoy, 17 tenés. 18. 18. ¿Cómo te ves? Y bueno, yo cuando arranqué, yo creo que mejoré muchísimo. De forma personal, yo le daba mucha pila, mucha bola al gimnasio, esas cosas. Entonces, en la forma personal creo que mejoré muchísimo. Y con esto del seleccionado te ayuda muchísimo también para crecer uno mismo. Justamente, ¿cómo te llegó la invitación al seleccionado rosarino? Y el año pasado se formó un centro de formación de rugby que entrenábamos acá en La Rural. Y a mí me llamaron para ir ahí y estuve entrenando todo el año pasado ahí con ellos. Y este año se hizo la preselección, también fui convocado y después quedé dentro de los 30 jugadores. Bueno, ¿y qué esperas de esta selección en lo personal? Y en lo personal yo creo que me va a venir espectacular porque crecí muchísimo, jugás con los mejores del país en el torneo argentino, así que creo que en lo personal es muy bueno porque las cosas tácticas, la fuerza que también adquirí acá entrenando, todo, es muy bueno personalmente. ¿Pesa en ustedes el hecho de saber de que están muy cerca de poder acceder, obviamente, de darse todo a los Pumitas, ¿no? ¿Ustedes tienen conciencia de eso? Sí, sí. Eso ya, o sea, sería espectacular llegar a ese nivel, pero hay que esforzarse muchísimo para eso. Ahora nos van a ver a todos en el campeonato argentino y depende de nuestras cualidades, nos llamarán o no para conformar algún seleccionado más grande. Muy bien, ¿un deseo final para lo que vos pretendés de este seleccionado como grupo? Y dar todo lo posible, ojalá nos vaya muy bien como grupo y esperemos que en algún futuro llegara un poco más arriba. Capaz que Pumita o eso como decís vos, sería espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.